Vacaciones y quieran mensajes bonitos y quiera que el presidente salga ahí y diga que todo va bien, pero todos sabemos que no es verdad. Todos queremos descansar, queremos ir a la playa, queremos ir a la montaña, estar con la familia y olvidar un poco los problemas, pero es que los problemas de España están ahí. Estamos en la cola de Europa en un montón de cosas, aparte de ser el país con mayor paro juvenil, con mayores tasas de desempleo y que nuestra economía ha sido la más dañada dentro de la Unión Europea por la crisis del COVID. Entonces, sinceramente, tal y como está la situación ahora, que Sánchez siga al frente del gobierno de España supone crecer en desigualdad entre españoles. Sánchez está siendo chantajeado por los nacionalistas constantemente, por el Partido Nacionalista Vasco sacando nuevos tributos que van a estar en manos del gobierno de Euskadi, por los independentistas catalanes con 1.024 millones de euros que les ha perdonado la ministra de Hacienda. Es un chantaje continuo que va a derivar una desigualdad inmensa, que ya existía una desigualdad entre los españoles, pero va a derivar más todavía durante los próximos meses y los próximos años si Sánchez sigue al poder. Y todo esto en un marco de unos fondos europeos que deberían servir para hacer reformas estructurales, para que nuestra economía no fuera tan vulnerable, para que no fuéramos siempre los que más sufren de Europa y luego los últimos en salir de las crisis. No. Al final vamos a repartir los fondos en función de los votos para sacar unos presupuestos adelante. Esto es una vergüenza y lo dicen claramente los medios de comunicación. Señores, ¿cómo podemos tener a un gobierno que chantajea a comunidades autónomas nacionalistas chantajeando al gobierno? Y que aquí nadie diga nada. Yo, de verdad, no veo un futuro próspero para nuestro país si no nos ponemos de acuerdo en una serie de reformas para transformar España. Si tenemos a ineptos en el poder, si tenemos a ineptos que tienen que ser los responsables de poner las reformas en marcha, no vamos a salir adelante, vamos a malgastar el dinero. Y lo que está haciendo Sánchez es sacar la chequera, y eso, ojo, esa chequera son fondos europeos con el dinero de todos los europeos, y ahí estamos los españoles. Está